Hola amigos, ¿cómo están? Mr. Guayo con ustedes. Hoy día les traigo un estofado de vacuno alemán que es maravilloso, o Sauerbraten, como le decía la mamá. Anda muy muy bien, muy sabroso, mucho sazón, mucho sabor. Hoy día nuevamente no estoy en mi casa, estoy en mi nuevo hogar en el RAS, en el Gran Arenas Monticello, donde voy a estar aquí jugando y compartiendo con ustedes dos o tres veces a la semana tranquilamente. Así que date una vuelta, no te arrepentirás y si tienes suerte me encontrarás. Y ahora, como les decía amigos, vamos a hacer esta hermosa preparación que a mí me encanta. Esto yo no lo voy a partir haciendo hoy día, lo hice hace dos días. ¿Con qué? Con un marinado de la carne, porque tiene que pasar a lo menos 24 horas. Yo voy ya llegando a las 48 y miren, aquí tengo esta hermosa pieza de vacuno que cambió un poco de tono, pero no se preocupen, es porque lo mariné en vino tinto con vinagre de vino, que anda muy muy bien. El resto de lo que tengo acá arriba, ya sean las verduritas, las pasas, la mantequilla, el toque coqueto y todo eso, es para acompañar este estofado y que le dé mucho mucho sabor. Y después vamos a cortar todo este sabor con una crema, con un poquito de limón, para que sea una crema ácida, y nos va a dar un remate, una salsa hermosa. Acompañamiento simple, un buen puré y sería. Así que muchachos, los invito a jugar, a disfrutar, que hoy día viene tremenda preparación, no te arrepentirás. Manos a la masa y a cocinar. Ya muchachos, hoy día vamos a dejar aliñado nuestra hermosa pieza de corte criollo. Este es un vacío, es la porción, la barriga, el tapabarriga, por así decirlo. Es una porción que anda muy bonito, los chicos de corte criollo, una carne que me encanta. Idealmente funciona para el horno, para la olla, para el palo, para la parrilla. Es una multifacética. Hoy día se va a una opción muy especial que me fascina, que es Sauerbraten, que es una receta alemana también de la mamá del campo. Así que lo primero, obviamente, es sacarlo y dejar que este bicho recupere color, respire, se oxigene y todo. Lo vamos a sacar un poquito con una toalla nova y sería. Pasados 5 minutitos, chicos, y miren, con un pesito de toalla nova vamos a empezar a secarle el exceso de líquido. Miren qué bonita pieza de este, bueno, está como para el palo. Hermoso, tremendos animales, tremenda calidad de carne sureña, me fascina. En este caso, a pesar de que lo haga estofado, yo no le voy a sacar nada de esto, porque todo esto es sabor. Tal vez acá, miento, acá le vamos a sacar una membrana. Solo vamos a dejar la grasita sexy, rica, que tanto nos gusta a todos. Ahora, esta pieza, ¿qué vamos a hacer? Harta sal, le vamos a poner. Y también, por supuesto, infaltable, pimienta recién triturada. Repetimos por la otra cara, sal, la pimienta. Qué maravilla. Ahora, normalmente yo les diría que tenemos el corte a la parrilla, bueno, al palo, tal cual. Pero no, ¿por qué empezó hoy día? Porque hay que dejarlo marinando de por lo menos 24 horas, si es más, mejor. A un bol metálico, tal cual. ¿Con qué lo vamos a marinar? Es una receta alemana, pero aquí hay un par de cosas que sí o sí tienen que ir. Hojitas de laurel, sí o sí. Esto aporta un frescor y puta que le gusta a los alemanes. Aparte de la pimienta que le pusimos, unos granos de pimienta entera. Yo no funciono sin un picante. Y para mí, cacho cabra, este merquén anda de las mil maravillas. Funciona muy, muy bien. Así que el toque coqueto, como siempre, va por ahí. Si esto es ya fuera la receta original de la mamá. Vino tinto. ¿Cuánto? Unos 200 cc. Y vinagre, como escuchan. Será hasta que lo cubramos todo para poder meterlo al refri. Por ahí. Son como 600 cc. Cubierto con todo este manjar, esta cantidad de líquidos que hay aquí. Un poquito de film transparente y esto con ganas nomás. Mira. Y esto se va al refri a por lo menos 24 horas. Ahí van a ver cómo queda, va a cambiar de color, va a absorber vino, va a absorber vinagre y los sabores de todo lo que le pusimos. Mañana lo ponemos a cocer, dos horitas y media y seguimos. Así que al refri. Bueno muchachos, esto está listo para caer al fuego y a la olla para sellarlo, pero no lo vamos a cocer o cocinar solo, vamos a jugar con un poco de verduras. Eso. Aquí no me interesa ser delicado para picar que sean pedazos grandes, y esto solo nos va a dar sabor en la cocción. Tanto la zanahoria como la cebolla, en gajos grandes nomás. Este también. Y la parte verde también aporta sabor, así que también lo vamos a mandar completo. Y ahora miren, no les había mostrado cómo quedó la carne. Voy a dejar esto, vamos a cambiar de lado, ups, sin dejar la zorra. Ahí, eso es. Esta reposó, como ya les dije, casi 48 horas, está maravillosa y miren, si ustedes ven un pequeño cambio de color, está mucho más oscura, por así decirlo, pero eso es solo efecto
del tiempo que he estado en este líquido, que es una mezcla entre vinagre y agua. Así que la grasa no la tocamos, la grasa queda porque eso, ustedes saben que la grasita es sexy, es sabor. ¿Para qué la vamos a estar sacando? ¿Para qué le vamos a quitar la grasa? Así que esto tal cual, ahora nos vamos a sellar, que quede bien doradito, que saque todo el sabor que tiene acá adentro. Y de ahí nuestras verduras picadas, el resto este caldo, larga hervor y nos vamos al horno por 2 horitas y media. Aprox, si es que no es más. Así que voy a seguir picando un par de verduras y vamos a los fuegos. Y amigos, lo primero, con cuidadito, va a ser sacar nuestro más tonto de aquí. Miren qué belleza de pieza, ¿eh? Y nos vamos tal cual a la olla. Que selle, que suene como tiene que ser. Esperamos para darlo vuelta, sellar por todas sus caras y ahí recién verduras, el resto del líquido, larga hervor y nos vamos al horno. Así que en un ratito más seguimos. Ya muchachos, este ya lo sellamos por todas sus caras, chirrió harto, nos conversó la olla, el fuego, todo como me gusta a mí. Y vamos a partir agregando cosas. Lo primero, pasa dulce. Ahora, todas las verduras que picamos, nos vamos para adentro con confianza. La cebolla, la zanahoria, los cebollines, todo. Llenamos bien la olla. Y lo que nos falta, un puñado del perejil. Vamos con esto, que es el líquido donde lo marinamos con todo su sabor y sazón. Ojalá que caigan todas las especias. Larga hervor y nos vamos al horno por 2 horitas y media a unos 160 grados tapadito. Lo único que vamos a ir viendo cada tanto rato es que no se vaya secando, siempre bajo el líquido, con sus verduritas y todo. Así que nada, ahora nos queda esperar que largue hervor y seguimos. Y amigos, como pueden ver, ya largó hervor en varias partes de la olla. Y eso quiere decir que estamos listos para meternos al horno. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a apagar esto. Voy a usar algo para taparlo. En este caso voy a usar esta huevita que es de la olla. Ahora, nos vamos, como estar viendo, 2 horitas y media al horno a 160 grados. Acompáñenme. Bueno, muchachos, como les dije, al horno. Esto yo lo tengo precalentado hace un rato, así que ya está a 160 grados. Y se va nuestra ollita tapada. Y ahora simplemente cerramos, vemos la hora. 10 para las 3, 5:20 vamos a estar saliendo con nuestra carne del horno. Maravilloso. Solo nos queda esperar. Y bueno amigos, miren ese lujazo. El aroma que sale de esta olla es único, es fenomenal. Orgásmico, por así decirlo. Y ahora viene la parte difícil de la noche. Vamos a despejar un poco el terreno. Todos los pastos igual se van por el lado, porque igual vamos a colar todo el jugo para espesarlo un poquito con crema. Darle un caché distinto a esta salsa que contiene toda la agua de cocción de nuestro pedazo de carne y todo el sazón que le pusimos. Y esto solo para ver si lo puedo sacar. Mira, dice que está un pedazo de carne, bueno. Se desarma sola esta hueá. ¡Oh, señor! Y ¡opa! Miren lo bonito que se ve nuestro asado. Estofado a la alemana. Se rehidrató la uva. Miren qué belleza. Y esto de verdad se deshidrata solo. Y ahora nos vamos con todo el líquido que tenemos en nuestra olla, el líquido de cocción, porque ese lo vamos a espesar un poquito y le vamos a dar un saborcito más sexy con una cremita. Así que agarramos nuestra olla y la idea es que se escurra todo. Entonces, aquí tenemos todo el concentrado de cocción y acá al lado nuestra carne. Vamos a usar un poquito de mantequilla, los chicos de Chilola, que es maravilloso. Con esto vamos a partir nuestra salsa. Así que en el caso, acá yo tengo una abierta de el otro día. Una cucharadita sopera. Por ahí estamos. Eso es. Y, ¿qué más vamos a poner? El jugo que filtramos de nuestra preparación, vamos a ponerlo un poquito en el fondo. O sea, evitando dejarla embarrada, por favor, chicos. No sean como yo. ¡Ay, qué limpio! Y, tum, 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 acá tengo. Vamos a subirlo al fuego ahora. Que ya va. Vamos a empezar a revolver. Lo vamos a cortar con crema. Y un poco de limón para darle otro toque cítrico. Pero, aparte, para cortar el exceso de vinagre que puede haber, voy a poner una pizca de azúcar. Esto nos va a generar un contraste medio agridulce, bien sexy en esta preparación. Así que vamos a revolver, que se disuelva nuestra mantequilla, que agarre nuevamente temperatura la salsa y de ahí nos vamos a cocinar. Ahí ya largó hervor esta cosa maravillosa. Y aquí tengo crema, así que le vamos a poner
crema esto, por aquí yo creo, y a revolver bien. Aquí la idea es que la crema nos ayude a que esto cuaje y agarre un poquito de cuerpo. Unas gotitas de una lima en este caso. Por ahí está. Eso, ahora esperar que esto espese, largue el hervor, la crema haga su magia y tengamos lo que estoy buscando, que es una crema con una consistencia media dulzona ácida que nos va a jugar de las mil maravillas en contraste a la preparación que tenemos con la carne de vacuno. Y de acompañamiento a esto, vamos a calentar un poquito el rotcol del otro día. Así que si quieres aprender a hacer esta maravilla de rotcol, anda a darte una vuelta. Y acompañamiento clásico, para que les voy a enseñar a hacer un puré de papa, si hemos hecho tantas veces en el canal. Ya, muchachos, tenemos casi todo listo, así que lo primero es tratar de trozar este bicharraco, que de verdad se desarma solo, miren. Ni siquiera es necesario poner un cuchillo. Bueno, se desarma solo, se despega solo, ¿ven? Vamos a servir un pedacito. Saben que soy medio goloso, dos pedacitos. Para mí, sí o sí, con un buen puré. Así que una buena porción de puré, vamos a hacer el hoyito, ya verán para qué. Aprovechando que nos sobró un poquito del rotkohl que les enseñé a hacer el otro día. Estas recetas alemanas, siempre les viene bien el rotkohl. Y lo último, que fue lo que estuvimos recién hueveando acá en los fuegos. Lo primero, un poquito ahí. Y a la carne. Les aviso, este es un plato que de sabor, por el tiempo macerando, o sea, madurando más en vinagre y vino, es un poco fuerte. Es casi un gusto adquirido, a mí me encantan los sabores fuertes, así que cagaron. Por lo demás, es una maravilla de preparación. Y para darle el toque final, ya que tenemos verde, pongámonos artistas, weón. Un torito de verde para levantar el color del plato. Y tenemos nuestro Sauerbraten listo, hermoso y coqueto. Y bueno, muchachos, llegó el momento, la verdad, la parte que más me gusta está cada una de mis recetas, que es probar esta joyita. Pero antes de eso, si les gustó el video, aprenden alguna cosa conmigo, una chuchadita por ahí, no sé, te invito a suscribirte, poner dedito para arriba, es 100% gratis, a mí me ayudarías un montón. Y aparte, comenta que tío YouTube le encanta y compártelo con alguno de tus amigos y recomienda el canal por ahí también, que a mí también me ayudaría un montón. Lo otro, seguimos aquí en mi nueva casa, en el RAS, aquí en la Gran Arena Monticello, disfrutando una tremenda cocina que armaron los chicos para sacar estas hermosas preparaciones. Así que nada, ahí nos vamos a estar viendo y ahora solo nos queda disfrutar esta joyita. Vamos a partir por la carne, que lleva casi 48 horas haciéndose. La verdad, estoy puro guayando con el cuchillo, miren, esto se desarma solo. Hermoso, de verdad hermoso. Vamos a probar una puntita, a ver qué tal está. Miren lo jugosito y bonito que está. Permiso. Qué cosa más buena. Se siente todo el sabor, se le siente el vino, el vinagre, la potencia que tiene, anda muy muy bien. Con un poquito de puré, con esa salsa, con el toque de azúcar y uva y pasas que le pusimos, para dar un corte así medio agridulce, también fenomenal. Así que... me embarró. Muchachos, de verdad, la carne de por sí quedó rica, es un poquito fuerte por los sabores que tiene, el puré fenomenal. La mezcla de todo junto al rotkohl, bueno, le da un punch de fondo y de verdad la combinación quedó hermosa. Así que nada, pues, los espero la otra semana con otra receta distinta, rica, así de sexy como esta. Así que salud, nos vemos el otro jueves en el mismo canal y si no, me pillas en el RAS, en el Monticello. Salud.